A pesar de una difícil situación social que enfrentan los pueblos indígenas de la costa Caribe de Nicaragua, las costumbres y tradiciones de una u otra manera se mantienen entre sus habitantes, afirma el líder Yatama. Efectivamente, se mantiene las formas tradicionales de vida, de organización social, de actividades y festividades que se hacen de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, lo que aprendieron desde sus ancestros. Lo que pasa es que ahora los problemas de orden social, de orden económico lo afecta también a estas actividades y a veces no logra impactar cubriendo todos los sectores, a veces se debilita las actividades y impone pues muchas limitaciones. Agregó que este invierno ha dejado grandes afectaciones que perjudica la seguridad alimentaria y afloran enfermedades como la malaria. Y alteradas los cambios, ¿verdad? Mucha lluvia de repente, desbordan los ríos, entra tormenta y deja sus secuelas, como las enfermedades respiratorias, sobre todo la malaria que se aflora por todos lados. La gente está enfrentando una situación muy difícil, pues, sobre todo en el orden de salud y alimentación, ¿verdad? Y su infraestructura misma, social, su vivienda, están dañadas, ¿verdad? Mucha lluvia y hay muchas inundaciones, hay muchas zancudos que se florecen ahí y pican. Entonces, estamos viendo casos de que la gente no están a una distancia muy alejada de las ciudades para ir a buscar tratamiento. Noticias 12, Darlene Téllez.